verdad de las cosas que realmente emocionado, porque pese al clima y todo lo demás, la gente ha tenido permanencia acá. Son cosas que en otro lado no se ven, de ver asombran. El año pasado tuvimos también un problema de tiempo al final de la jornada. Hoy ha sido tiempo malo durante todo el día y sin embargo hay un clima de festejo, todo el mundo acá en la plaza con lluvia, ahora está lloviendo y bueno, encantado. Ya dijimos el año pasado que íbamos por la tercera vez, bueno, esta es la tercera y por suerte viene saliendo todo muy bien. Es la tercera vez y en el caso tuyo como alcalde además. Divertido, la gente está disfrutando, está igual a pesar del tiempo, bueno, consumiendo tortas fritas, chorizos caseros. Es que por encima de todo está el sentido de identidad que este pueblo tiene y las ganas que tiene de recuperar esa vieja estación de AFE que está en este momento en obra. Todo el mundo, nadie cocinó hoy, todo el mundo vino a consumir acá para poder aportar un granito más de arena, ¿no? Y después a destacar la gente de la parcería, la verdad que pero impresionante, sin palabras. Esta gente ha dejado todo en el desfile, en las actividades que hubo hace un ratito, pruebas de rienda y demás. Y bueno, es una muestra más de lo que se puede hacer cuando todos nos juntamos. Vamos por la cuarta edición entonces. Vamos por la cuarta con fuerza, esto cada vez va a salir mejor. Y destacar que el patrimonio de la localidad tiene atrás una fuerte identidad que viene por que la obra de Dieste sea nominada a Patrimonio de la Humanidad en el futuro. Está esperanzada y con expectativa en ello. Y bueno, en ese sentido, todas las manos juntas, sin importar nada, trabajando codo a codo. Y logrando los objetivos pese al clima y todo lo demás.